Ni vino en Cricase Neki. Gugin. Yuasi. Gugin. Ni Vicanari. Hagamse. Y usarizoya una. Bunsicharizoya una y kakinkiri. Y kajunan en Kurame. Yo ni vigan kuyananu. Maman en Kurame. Yo ni vigan kuyananu. Bunsin nivin charizo y caseri. Nandivia mancava y kichua sa mancava. Y matari na canugase, canive vesina canugase. Bicham quacume na canugase. Tikizani si na canugase. Este viaje sale de un encuentro que tuvimos en Gumaku. Ahí acordamos tener una reunión en Yechiquil. Entonces salió el tema de el deterioro en el páramo, tanto de las lagunas como de las praderas y de los ecosistemas en el páramo. Dentro de eso está la cría de trucha que por alguna familia han hecho en la laguna sagrada. Los mamos han explicado el por qué no se deben de tener esta trucha, porque van exterminando insectos que son propios de la laguna, que a la vez utilizamos para las diferentes ceremonias. Son elementos muy importantes para nosotros. Entonces, se programó hacer el recorrido con el acompañamiento de parque, con un biólogo, y mirar en el terreno a ver qué se podría hacer para el control de las truchas. La idea de esta visita a la zona de las lagunas es básicamente valorar el estado de la trucha y cómo están afectando ese ecosistema tan importante para no solamente las familias o toda la comunidad de la región, sino al río. Yo creo que las alternativas se pueden encontrar allá, y pueden ser alternativas que beneficien a la misma población que está viviendo allá arriba y llegar como unos acuerdos para el caso de la trucha, y además pues como unos acuerdos sobre exceso de ganadería, quemas, como que haber una discusión allá arriba con ellos, ¿verdad? Y lo otro importante es el seguimiento que le hagamos entre todos. Ah, claro. La organización, las autoridades, la gente que vive allá y nosotros, para que, claro, que hayan apoyos como partidos, ¿sí me entiendes? Lo que he sentido de la población de ellos es que están esperando que sea como inmediato, y hemos tratado de irle diciendo que las cosas no pueden ser inmediatas, porque no, tiene que hacerse paulatinamente y de acuerdo a cómo esté el sistema. Entonces, por ahora tengo bastante responsabilidad encima, porque hay que llegar a mirar, y vamos a ver cómo nos va. Vamos. ¿Vamos? ¿O se queda? Vámonos. Entonces, ¿se quedan o qué? Ya tengo dos. ¿Quién es el de los comunes para allá? Bueno, ahorita de Chiquín tenemos que coger en la cuesta, en la subida de aquí para la UPA Mamancana, para darnos cuenta en la laguna, a ver cuántas lagunas las que tenemos que visitar. Bueno, seguimos. Seguimos. Estamos subiendo al cerro, el primer cerro. Pero estamos cogiendo la ventaja y vamos para arriba. Y seguimos para adelante. Yechiquín quiere decir que es el dueño, el padre de todos los pantanos que hay en el valle de aquí a la región de Duriameina, hasta bajar a las patas del cerro llamado
Yechiqui. En la parte de arriba que queda el pico puntú se llama Socácarua. Significa decir dueño del calabazo. Llama Socácarua. Ya estamos volteando para Mamo en Prari, donde siempre se llama, en el primer punto donde los encuentros de los mamos mayores, de los poderosos, donde se encontraron, significa decir Mamo en Prari. Vamos a llegar allá en ese punto para conversar ciertos puntos sobre la laguna de la que está en este momento con unas solitarias atacadas por el mismo indígena nuestro. Vamos a buscar de manera una estrategia para equilibrar las lagunas, para que sigan permaneciendo como para el futuro, que siga de igual manera. Hay que protegerla y para estar en la vida sana. A eso es que vamos. Están tapados, viene con estos blanquitos los nieves y están tapados. Vino con el casting de no queen y jerry. Y más, y que sin rigan con una. A no ver, gina sin rigan con una. A tari de un nicho ya que no. Bueno, anteriormente el páramo no estaba permitido que se hubiera asentamiento de familias indígenas por lo sagrado, pero debido a la presión de los campesinos, los colonos y más que todo de la curia, empezaron a subir familias. No sé, estaríamos hablando como de 200 años atrás, un poquito más. Sube Flores, entonces le establece la familia por acá, que viene siendo el abuelo de mi bisabuela, por parte materna. Se formó una gran familia porque tuvo muchos hijos. El páramo para nosotros los arhuacos es el cerebro de la sierra. De allí es donde se desprende todo. Por eso se debe como descuidar, por lo sagrado que es. No se debe mantener cría de animales o establecer familia muy cerca a la nieve. En este momento hemos violado muchas leyes. Eso tiene también su historia porque ha sido como por presión, por mantener la identidad, por conservar la lengua, ha tocado subir muy arriba. Pero ahora en este momento, como vamos recuperando, siempre en las reuniones estamos tratando del cuidado de los elementos de la naturaleza de acá, por lo sagrado que es. La laguna para nosotros representa a la mujer. La tierra es la madre, pero representa a la mujer. Representa ese órgano reproductivo que tiene la mujer. Si no se cuida esta laguna, las consecuencias se reflejan en el cuerpo de la mujer. Es importante que lleve eso también en el registro. Algunas crías que no están permitidas, como la de cerdo y algunos caballos. Eso es lo que voy a tener yo el debate en la asamblea. Gente que no controla nada.
Anoche hablábamos de que, por ejemplo, ahora hay muchos acuerdos sobre el control de las truchas, pero la estrategia que hay que construir para sacar los peces de la laguna es decisión del biólogo, es responsabilidad de él. Entonces, por eso, él también ya sepa, no es nosotros que vamos a tomar decisión, sino que es responsabilidad de él. Es responsabilidad de todos nosotros los arhuacos de cuidar lo que es esta laguna, porque esa es la que garantiza las generaciones que vienen. Entonces, es importante dar a conocer eso hacia afuera. Y esa es nuestra misión cuando venimos acá, tener esa responsabilidad de cuidar y no destruir. Eso es lo que hace que este mundo pueda mantener ese equilibrio, ¿no? ...3.891 metros de altura. La segunda laguna, una laguna totalmente cerrada. Chema, dígame, ¿cómo llama esta laguna? No tiene nombre, no. Es una región con devachco. Ya. ¿Y aquí nunca han pescado? ¿Ni nunca han sacado nada? Sí. Sí, han sacado. ¿Sí? Sí. Se escuchará lo que se dice, la decisión que se tome aquí para el futuro. Entonces, ¿cómo va a ser el control? Entonces, al no echar, yo creo que ya controlable. Esa es la que está diciendo él. Okay. Aquí lo entendemos en esta forma. Yo no sé por otros lados. No. La caída es esto, pero ya no sube la semilla para acá. Entiendo, sí, yo. Es así. Hasta ahí. Es eso. Es la forma. Sí. De pronto, hay truchas que sí se suben y se desarrollan, porque eso es lo que yo tengo entendido, no sé. Pero en algunas pozas. En algunas pozas, exacto, ¿cierto? Sí, pero de pronto acá, si nosotros creemos que con solo parar la subida de alevinos se soluciona, yo propondría algo más, y es que aparte, como se va a poner una malla que se deje un tiempo para evitar que si suben algunos, no suban. Y así tener realmente un control más efectivo sobre... Claro, entendible. Sí. Y va a una chica que cuida de 2 años, ya ya no. A 15 años, ya no. 2 años. O que ya no hay nada de cara con tarifa. A no ver, ya no hay. Estamos aquí visitando las lagunas a ver cómo se puede buscar las estrategias de control de las truchas. A eso estamos andando por aquí, es el grupo. ¿Y es que no se ven los materiales? No, eso. No, no se ven. No. Ah, mire, ve de esta. A ver. Estas son libélulas. Estas. Claro. De estas cogen. De esto se alimenta tenazmente. Claro. Esto lo utilizan las mamas. Y muchos, insectos parecidos a estos que, ajá, se utilizan para los trabajos tradicionales, pues han desaparecido. Claro. Y por ser la trucha, pues, depredadora. Uh-huh. Ellos y también. Que nosotros nunca conocimos de esto, ¿no? Y hay una época en donde hay muchas, que uno ve muchas sobre sobre la superficie. Sí. ¿Se ven, Clemente? O sea en lagunas donde no hay truchas, se aprecian a ver muchas especies de animales. Materiales, sí. Por eso, como le explicaba, como materiales parecidos a los que hay en el mar, pero en miniatura. Uh-huh. En miniatura, sí. Sí. Caracoles. Caracol, sí. Pero son muy pequeños. Miniatura, sí. Y ese es material para el mamo. Para el mamo, sí. Entonces ya no se consigue. Por ejemplo, esto es una casualidad que hemos encontrado ese.
Entonces los peces destruyen una cantidad de insectos, animales pequeños que existen, que son propios, que también están cumpliendo una función dentro de esa laguna. Y a la vez son utilizados para ceremonias importantes para nosotros. Sabemos perfectamente que el desarrollo de la gente no indígena es a base de destrucción. Entonces esos elementos que se destruyen deja de cumplir la función que estaba haciendo, y ahí es donde la misma naturaleza se resiente y cobra. Por eso los mamos casi siempre hablan de que el hermano menor no cree saberlo todo, pero no construye cosa distinta sin tocar lo que ya hay. Destruye lo que hay para hacer algo. Material del mamo. Y mamá, ¿qué iba? Y que no creo arguaco pogo y arsari cancuam y mamá que iba yuna y que no cura nada nica y macuí macanjina anca chuzenuingo así cabe ni ve chuco más o ya nada sabana cachana con cuí macan zoya kinu que ya cada sari zenuingo nadi reiri ni canari nacanu ganan ei mag re tak nang kurana nar tairunna se ra jikabir ni bikchu sa zojan. Quiero darle las gracias a ustedes por dejarme caminar por sus caminos. Me parece muy interesante todas las lagunas que ustedes tienen acá, y son lagunas que tienen mucha riqueza, y por eso es que tienen tantos peces. Alguien colocó los peces, pero no son de aquí. El interés es sacar los peces, ¿cierto? Entonces hay que tener claro varios momentos. Uno, que para poder sacar todos los peces de ahí hay que pescar. Otro, cómo podemos usar otro método natural para que vaya minorando la población de peces que hay allí. Otro, en el que vamos a colocar unas trampas en ciertos lugares que ya los designamos. Y este proceso es largo, no es muy inmediato. Ya el biólogo expuso lo que él plantea, pero yo creo que sí deberíamos un poco como pues que las autoridades, los mamos, discutan y hablen sobre eso y también como que nos digan qué podemos hacer. Que cruzaria na ande, varum quari, samu gum varum quizan kunde, samu jiu será tar zan kunti kunzan ande. Jerry, zamni si zinu ga kutana bundi, ai ga bitti, kwak ma bung bane kinan. Y va a ser que la gente no se puede hacer. Y va a ser que la gente no se puede hacer.